มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครCine, cine, 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 más cine, por favor. Hola, diletantes.Bienvenidos otra vez a Más Cine desde Sitges, aquí estamos en Cataluña y pues vamos a hablaros de la segunda película que hemos visto en este primer día de nuestro festival particular, ¿vale? Que hemos llegado y después de hablar de Antlers, Criatura Oscura, que la tenéis por aquí por si queréis echarle un vistazo, ahora vamos a hablar de la película que se supone que es uno de los acontecimientos cinematográficos en el terror del año, que es The Medium.Esta película de Tailandia, que tanto se ha hablado de ella y que, bueno, ha dado para muchas cosas, sobre todo en el tema de publicidad, del marketing, ¿no? Esto de que es una película que la gente no era capaz de ver a oscuras porque daba mucho miedo y tenías que verla con la luz encendida y tal. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir, porque no vamos a hablar de cómo se llaman el director y los actores, que es complicado,No lo vais a perdonar, seguro. No te interesa tampoco. No te interesa. Después de ver la película. Ya está dando pistas. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Hay que decir que esta película, ya digo, todas las películasPoquito diferentes o que vienen de otro país, yo creo que hay que dejar claro que, aunque a nosotros realmente ya os decimos que no nos ha acabado de convencer mucho, sí que tenemos que quizás recomendarla seguramente para personas que les guste realmente el terror, un poquito más, vamos a decir, que está en el found footage, que es de mucho de cámara en mano. Cámara en mano o cámara doméstica. Cámara doméstica. Este feeling, ¿no? La típica que el cámara tiene un problema y sale corriendo y tira la cámara al suelo. Yo eso sí que no me lo esperaba. Pero bueno, hay fans de este género, de este subgénero. Entonces, ahí, por ahí vais bien. Si es vuestro rollo, vais bien. Sí, hay momentos de... Porque esto va de... bueno, realmente es un falso documental.Donde hay, es como casi dos partes. Cosa que tampoco sabía, error mío por no informarme. Yo sí lo sabía. Ya digo, es como un falso documental, pero sabes que es un falso documental, ¿vale? Hay un equipo de camarógrafos, pues se van a entrevistar y a grabar. Amplio. Sí, a una chamana en Tailandia, ¿no? Una chamana que. Es muy chanante todo. Es muy chanante. Pues nada, que le empiezan. Es muy interesante porque te cuenta un poco lo que es el folk, ¿no? La historia un poco de cómo es el chamanismo en estos países asiáticos. Y yo creo que lo hace bastante bien, es bastante interesante. Lo que pasa es que eso, la primera hora, es una película que dura 2:10, o sea, se te puede hacer un poco larga. La primera hora, hora y algo, larga. Hasta que la parte sobrenatural se va desarrollando con uno de los familiares de ella, porque esto va de la familia de ella, ocurre todo esto dentro de su familia. Esto se va desarrollando y la primera hora y algo son entrevistas de este equipo con ella y con los familiares, ¿no? Viendo qué está pasando, cómo es este tipo de rituales, los nombres de lo que hacen. Es bastante interesante, más o menos. Pero ya digo, los que esperéis algo como lo de terror que viene después, pues quizás esta parte se os haga un poco durilla. Aunque a mí particularmente me ha entretenido más o menos. O sea, es interesante. Hombre, esta parte aquí como... Descubres cosas nuevas, sí, está claro que es interesante, pero yo siendo terror, porque no deja de ser asiático, es decir, siendo terror asiático y viniendo con la vitola del terror del año o la experiencia de terror del año o tal, o sea, me parece muy decepcionante. Para mí todo lo que tiene que ver con el tema documental y el tema de cámara en mano y el tema de aquí hay un montón de camarógrafos grabando, le quita muchísimo ambientación a la película. Entiendo que hay gente, por eso estos vídeos están bien, y la gente que le encanta este tipo de películas del típico cámara que suelta la cámara por un problema y sale corriendo y tú sigues viendo la acción ahí como si fuera real, si os da miedo eso, si os da cosa eso, pues esta es vuestra película. Pero a mí ese tipo de cine siempre me ha parecido que me distancia de la acción. O sea, yo prefiero que montes una película, no me añade nada a la parte documental. Móntame una película de cine con su ambientación de cine,
y cuéntame la misma historia de posesiones, rituales y una historia de familia. O sea, esto podía ser, me estaba acordando, un poco Hereditary. Es decir, hay un problema en la familia, por así decir, de madre, tía, sobrina. Coño, muy interesante. Pero es que la película al final no tiene ambientación más allá que la de enseñarme dos o tres campos, dos o tres casas, pero como película de cine, la fotografía va cambiando según interesa. Hay unos planos bonitos, pero luego es videocámara y entrevista como estamos nosotros aquí sentados. Y a mí eso, sinceramente, me desconecta muchísimo del feeling de una película de terror, que tendría que ser un sentimiento de miedo que fuera creciendo. Pero veo tanta entrevista y tanta historia de esta que no me... A mí todo eso me aparta, pero si a vosotros os gusta, pues esto es muy interesante, claro, descubrís otra cultura, por así decir. Sí, hay que decir que, bueno, al final, claro, han utilizado el tema de la cámara en mano y los infrarrojos, utilizan mucho este tema para dar más miedo, ¿no? Quizás, para que sea más, el tema sobrenatural sea más potente, no lo sé. A mí, a medias. Es muy aburrido, lo del infrarrojo es muy aburrido, y porque hoy día ya, eso hace 30 años, la bruja de Blair. A lo mejor te decía algo, pero lo de los infrarrojos hoy ya y la mujer ahí poseída intentando asustarte, eso a mí eso es de otra época y está muy, muy pasado. Pero eso sí, está bastante bien hecho, ¿eh? O sea, todo el tema de la caracterización, sí, todo eso, sí. Está bastante bien hecho y hay algunos planos que no tienen que ver con el fonfutal ni con las cámaras, que están bastante bien en cuanto a terror, ¿vale? Cosas muy subliminales, ¿eh? Pero es que son tan poquitas, son detalles. Tenía que haber ido más por ahí, ¿no? Algún reflejo en un espejo, en un, ¿sabéis? Ese tipo de detalles. Sí, o esa persona que a veces aparecía y luego desaparecía, tal, que ve una persona, no sé qué. Exacto, eso es lo más interesante. De hecho, el póster me parecía muy interesante, con ella en primer plano y una figura ahí detrás, ¿no? El póster de la película, a mí me parecía muy interesante. Y además que se veía el tema de la vegetación, los paisajes y es... Está un poco limitado, no se ve tanto como parece. Y no me puedo ir de la crítica sin quejarme de que el mayor susto que tiene la película... ¿Qué susto gordo? Tiene uno, pero sí, bueno. Sí, bueno. Que no lo hemos dicho, que seguro que venís del otro vídeo. Anders tiene un susto y The Medium tiene un susto. O sea, que va la cosa bien. Bueno, a lo mejor alguien salta más del asiento, pero bueno. De verdad, a mí me ha cabreado mucho ese susto porque es el típico susto de internet. Y yo creo que la mayoría sabréis por dónde voy. Entonces, me parece que aquí no es que no pegue, es que me parece que te están vendiendo una película super folk, super una historia asiática que puede ser incluso original y acaban un poco, no voy a decir en Paranormal Activity, pero por ahí van los tiros. O sea que, por ahí, cuidadito. Quiero decir cuidadito. Que yo creo, Fran, igual creemos que el miedo tenía que haber derivado de las ceremonias de estas tailandesas que hacen en el campo, que la gente empezara ahí a volverse un poco tal, pero es que al final el impacto cuando vais a saltar de la silla es por el típico plano de cámara infrarroja que hay en una habitación de noche cuando está durmiendo este o el otro y tú dices, de aquí no tenía que derivar el terror tenía que derivar de la selva, de los rituales, de los chamanes y de otros sitios, pero bueno, eso no es la película que hay, es la que han hecho. Pero para mí, muy, muy decepcionante, yo no esperaba nada. Ya sabéis que este no es mi género, en general. Diréis, ¿qué haces en Sitges? Porque hay películas que espero que sean buenas. Sí, sí. Pero, bueno, aquí está Fran, que es más fan del género y tampoco le han convencido. O sea que yo creo que el problema que tiene, para mí, es que no te llega a meter nunca en una continuidad de tensión, de todo esto de la videocámara, para mí, o sea, la típica película que estáis viendo, que hay la escena que el cámara grabando y el familiar dice, deja de grabar, tenemos un problema, deja de grabar, y el cámara corriendo. Yo, de verdad, muy, muy, pero muy decepcionante, no porque esperara nada, sino por la vitola de el terror, de la, como decía Fran al empezar el vídeo, que si la película no se podía ver con las luces apagadas y no sé qué. Uf, que vamos bien. Ya, bueno, ya, yo lo digo porque es verdad que a lo mejor habrá gente más susceptible y sí que es verdad que hay maquillajes y eso que están bien hechos y con la cámara, pues es verdad que hay gente que si os gusta Paranormal Activity, pues seguramente le tendréis que echar un ojo, sí. Pero saber que tendréis que comeros una hora larga, una hora y pico larga de otra cosa. Así que, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Creo que tendremos más suerte con las siguientes películas, esperamos. Sí, estamos en el presente, o sea que hoy creo que vamos a tener mejor día.
Así que nada, un saludo diletantes y nos vemos en la próxima, que seguramente será Last Night in Soho. Last Night in Soho. Cuidado. Tiene pinta de la peli del festival. Venga, hasta luego. Hasta luego.